Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo, periodista de Darío Medios. Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Entre sonrisas y abrazo, así se reunió el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con representantes del régimen de Ortega en la ONU. El presidente de El Salvador, quien ha guardado distancia ante la crisis sociopolítica que vive Nicaragua, se reunió en Nueva York con el canciller sandinista Denis Moncada. Varias fotografías que han publicado los medios oficialistas informan que Moncada le transmitió los saludos fraternos a Bukele de parte de Daniel Ortega y Rosario Murillo, acusados de crímenes de lesa humanidad. En tanto, el expreso político Juan Sebastián Chamorro tildó de ofensivo las fotografías de Bukele con el canciller de Ortega. El presidente Nayib Bukele es el primero en varias décadas en buscar la reelección en ese país. Expertos dicen que según la Carta Magna, la reelección continua está prohibida en El Salvador. Sin embargo, Bukele cuenta con un alto índice de aprobación y es el favorito en las encuestas. Policía sandinista secuestra a monaguillo de la Iglesia Católica que había huido a Costa Rica y retornó al país. Secuestrado se halla el monaguillo de Diriomo Kevin Martínez, de 17 años, quien huyó de Nicaragua en diciembre del año pasado tras sufrir amenazas de arresto por parte de la policía, que ha mantenido fuerte asedio contra el clero católico del país. El monaguillo decidió regresar a Nicaragua para visitar a familiares bajo mentiras, luego de que la policía envió un mensaje de disculpas a la casa de uno de sus familiares y le pedían regresar a su patria e incorporarse a sus labores sin temor. El monaguillo se estableció en Costa Rica y, gracias a su experiencia como camarógrafo en diversas parroquias del país, consiguió un trabajo en el medio de comunicación Ticavisión, medio que también denunció el arresto arbitrario. Y la prestigiosa revista Bloomberg ubica al empresario nicaragüense Piero Cohen entre las personas más influyentes de Latinoamérica, luego de que el régimen de Daniel Ortega le confiscara sus bienes. Piero Cohen Uvilla fue seleccionado como una de las 500 personas más influyentes de América Latina en el 2023, escogidos por el comité editorial de la revista Bloomberg Línea, anunció la página web del grupo Cohen, de la que el premiado es presidente ejecutivo. La selección se hizo luego de analizar 20 países de la región y tomando en cuenta varios sectores, entre financieros, artísticos, científicos y deportivos. A fines de junio de este año 2023, la dictadura nicaragüense confiscó bienes del empresario, entre ellos su residencia en Las Colinas y el lujoso condominio Viejo Santo Domingo en Managua. Próxima elección del nuevo presidente del BCE seguiría los pasos de Dante Mossi y destinaría más fondos al régimen de Nicaragua. Según el economista nicaragüense Enrique Sáenz, en los siguientes meses se estaría eligiendo el nuevo presidente del BCE. En tanto, El Salvador y Nicaragua tienen un candidato seleccionado entre ambos con las mismas políticas de Mossi, es decir, un presidente que aprueba préstamos y financiamiento millonario sin vigilar el respeto de los derechos humanos de los estados a los que se les otorgan estos fondos. De acuerdo a Sáenz, existen varios expertos internacionales y economistas que adjudican entre Bukele y Ortega a ese interés en común, ya que por ambos lados la CID y otros organismos de derechos humanos acusan a ambos gobiernos de no respetar los derechos humanos. Sin embargo, Bukele se ha ganado la admiración de su pueblo por traer la paz a su país al enviar a las maras a la cárcel. Bueno, pero la dictadura no se duerme en sus laureles. Incluso participó en la decisión de consenso, se sumó al consenso para la salida de Mossi. ¿Por qué se sumó al consenso? Por una acción estratégica, para que cuando llegara el momento, este momento que se avecina, de elegir al nuevo presidente, ellos fueran parte de ese nuevo consenso. Es decir, que el nuevo presidente del BCE también correspondiera a las aspiraciones y a los intereses de Ortega. Y están trabajando en esa dirección, ya tienen su candidato. Pero bueno, es importante saber cómo se elige al presidente del BCE. Tiene una primera etapa donde hay una preselección de candidatos sobre la base de currículum. Se hace una lista corta, después el directorio y la Asamblea de Gobernadores del BCE toman la decisión final
para elegir al nuevo presidente. Ya es una decisión política. Entonces, ¿qué nos corresponde a los nicaragüenses? No quedarnos también dormidos en nuestros laureles. Los políticos no traen marcados en la frente la fecha que marca su caducidad, ni cuándo se hacen dañinos, asegura analista político sobre Daniel Ortega. Para el exprofesor de Ciencias Políticas Andrés Baltodano, la fecha de vencimiento que aparece en las envolturas de los alimentos que consumimos nos indica hasta cuándo es recomendable ingerirlos. Desdichadamente, los políticos no traen grabados en sus frentes la fecha que marca su caducidad, es decir, la fecha que les indica el momento en que se hacen dañinos, esto en alusión al régimen de Daniel Ortega, que se ha perpetrado en el poder y pasando por alto de que nadie es eterno en el poder. Sin embargo, cuando salieron a la luz otros candidatos a la presidencia de Nicaragua que podrían hacerle frente al Frente Sandinista, Ortega y Murillo fueron eliminándolos uno a uno al recetarles cárcel, destierro y despojo de nacionalidad por oponerse a sus ideales. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube @Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío-Nic. Síguenos en Twitter como @Radio Darío Nic. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web radiodario893.com. Estuvo con ustedes Cidis Castillo y nos vemos en una nueva edición.